Iniciamos un viaje estelar con cinco jóvenes guanajuatenses que han logrado un hito impresionante, una estancia de investigación en la NASA. Su selección a través de la convocatoria Misión Grandeza refleja no solo su excelencia académica, sino también la visión de un futuro donde México brilla en ciencia y tecnología espacial. Elizabeth del Rosario Salas Sandoval, con su maestría en Ingeniería Química, se embarca en una misión para mejorar sistemas de soporte vital en el Centro de Investigación AMES. Su contribución es vital para la exploración espacial, asegurando la supervivencia humana en el vasto cosmos. Su proyecto es el número 22. Diego Octavio Jiménez Robles, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, y su colega Cristian Chacón Valdés, de Electrónica, trabajarán codo a codo en el Centro de Vuelo Espacial Goddard. Su enfoque en el Proyecto 47, un robot modular reconfigurable que podría cambiar el curso de las misiones robóticas en el espacio. Flavio César Nieto Ruiz, con su pasión por la mecatrónica, se sumerge en el desarrollo del sistema de control de actitud de la nave espacial en el Proyecto 48. Su talento apunta a una navegación precisa y segura, un aspecto crítico para el éxito de futuras expediciones interplanetarias en el Centro de Vuelo Espacial Goddard. Brandon Kevin Ramírez Robles, enfocado en sistemas computacionales, se dirige al Instituto Goddard de Estudios Espaciales para el Proyecto 49. Su misión: aplicar el aprendizaje automático para optimizar la recuperación de datos satelitales, esencial para la observación terrestre desde el espacio. Este avance promete mejorar la eficiencia del monitoreo espacial. La travesía de estos jóvenes hacia la NASA fue desafiante, con una competencia intensa entre 65 candidatos. A base de esfuerzo y perseverancia, se destacaron por sus habilidades y motivación, convirtiéndose en embajadores de la ciencia aeroespacial y la esperanza de Guanajuato. Su estancia durará 16 semanas cubriendo todos los gastos.